los lleva en el corazón. El tío Rayado lo conocen por su admiración cuando juega la pandilla. Sobrinos, va a comenzar el partido de la semifinal en Copa MX en Pachuca y hoy estamos en casa de mi compadre Rorro. Dale, saluda. El Berry. Calvichi también aquí anda. Vamos a los pronósticos de una vez. Hay que recordar, va a ser un partido difícil porque Pachuca trae puro huerquillo, la neta. Pero bueno, yo confío y vamos a ganar. Mi pronóstico es 1-0. ¿Tú, Pichi? 2-1. 2-0 la pandilla. 2-0. 1-0. Pues bueno, vamos a ver cómo nos va ahorita. Ahorita vamos a ver si Monterrey logra desplegar bien al equipo y que no se tire para atrás como lo hace Diego Alonso, por favor. Pero bueno, miren, vamos a pasar acá al cuarto de este vato. Pronóstico. 2-1. 2-1. 2-0, Rayados. Vámonos un 2-0 también. 2-1. 3-1. 3-1. Y bueno, con toda tu colección, ¿o qué? Sí, güey. Así es, el equipo local dirigido por Paco Ayestarán, el Pachuca, arranca con el número 21 en el arco, Oscar el Conejo Pérez. Líderes centrales de líder con las 4. Vamos para que comience el primer tiempo y hoy gana. Expulsión, ¿no? Nos afecta. Con la amarilla está bien. Carmen, bueno, sí. La pata del Nico. La neta, yo también la vi de roja, pero pues ni pedo, tú, güey. No, de roja, la neta, pero vamos a concentrarnos en la liga. ¿De acá, mi compadre? Le queda de frente. Roja. ¿Pichi? Vamos a cortarlo. Eso, sobrinos, pues se acabó ahorita el primer tiempo y lo vamos empatando 2-2. Expulsión de Nico Sánchez, que me duele un chingo en el corazón, pero pues ni pedo. Lo que más me preocupa es qué defensa, si es que pasamos al final, vamos a pasar, pero qué defensa vas a poner. Si Montes también está lesionado, ¿ah? Está en la banca. Vale, que eso. Ah, ¿está en la banca? Como quieran, güey. No, se va a lesionar. ¿Tú, güey? No, sí, igual. Compadre acá. Yo digo que 3-2 arriba, vamos a meter otro. Ahorita se hace, ahorita se hace. Sí, ahorita se hace. Chingamos. Dios quiere y sí, güey. Sí se va a dar, güey. El peor de defensa que vamos a tener. El siguiente juego. Vale, es correcto. Aprovechar oportunidades arriba y estar con madre abajo. Ya, mi compadre. ¿Y acá? Un contragolpe, gol de Funes Mori, gol de Gallardo. Hat-trick de... Estaba súper listo para mis sagas. ¿De acá? ¿Qué se hace, Oné? Claro que se hace. Yo digo que aparece un tal Edson Gutiérrez a ponernos ahí. ¿Qué, güey? Sí, sí, ahí contamos, ahí contamos. ¿Cómo se llama Edson qué? Gutiérrez, ¿no? Ese me en Pachuca. 3-2. ¿Y cómo se llama nuestro Edson, güey? Funes. ¿Cómo se llama nuestro Edson? Así es, Gutiérrez. Pendejo. Pues bueno, parece que sí. Yo digo que también estoy de acuerdo. Funes Mori ahorita se avienta el hat-trick y vamos a pasar a la final. ¿Vamos a entrarles una porra o qué? Una porra. Una, dos, tres. Chiquito por arriba, guada. Chiquito por arriba, guada. Arriba, abajo, arriba, abajo. Tres, la, la, la. ¿Qué te dije, güey? Ah, sí. ¡Bien! 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 ¡Bien!
güey. Chicarrizo, te amo, carajo. Saben, de verdad, no saben lo feliz, lo contento que estoy. Te amo, Monterrey, te amo. Gracias, gracias por este partidazo. Lo viví excelente y sé que vamos por grandes cosas. No tengo más palabras que hablarles, sobrinos. Me quedé sin palabras. Nos vemos en el próximo video. Y arriba el glorioso Club del Fútbol Monterrey por siempre, carajo, por siempre. Colores los lleva en el corazón. El tío rayado lo conocen por su admiración. Cuando juega la pandilla.